Voy a compartir el escritorio. Para que quede grabado en el video. Le recomiendo que para cuando usted quiera modelar esta actividad por su cuenta, hágalo con el Packet Tracer, pero cerciórese que esté utilizando el Packet Tracer versión 5.3. Si no, posiblemente no le vaya a funcionar. Le digo esto porque hay veces que uno instala el Packet Tracer sin desinstalar la versión anterior. Dele clic en Help About y aquí aparece la versión 5.3. Sí, estamos usando la versión 5.3. Vamos a crear una topología. Para esa topología vamos a usar en la parte superior dos switches K3. En la parte inferior vamos a utilizar tres switches. ¿Está? Tres switches. Vamos a utilizar un 2811. Ese 2811 me va a servir exclusivamente como planta telefónica. Y vamos a crear los enlaces. Para los enlaces va a ser un full mesh entre todos los switches. Redundante. Si tiene alguna pregunta, conforme vayamos creando la topología, usted me avisa, por favor. Muy bien. Me falta este nada más. ¿Tenemos lista la topología? Creo que no nos falta nada. Bien, nos falta el enlace entre el router y el switch. Perfecto. Estamos listos. Ah, computadoras. Para las computadoras, voy a poner tres acá. Vamos a crear tres VLANs y vamos a poner cuatro acá. Cinco vamos a poner. Muy bien. Y estas computadoras las voy a pegar las que están en la parte superior derecha. Las vamos a pegar al switch que está por aquí. Muy bien. De arriba son capa 3, los de abajo son capa 2. Y vamos a montar a los enlaces troncales. Para los enlaces troncales. Para los enlaces troncales, vamos a usar el Interface Range Fast Ethernet de la 01 a la, si no estoy mal, a la 8. Interface Range desde la fase Ethernet 01 a la 8. Switch Port Modo Trunk. Switch port trunk encapsulation.1Q. Vamos a usar .1Q. Ahora sí, switch port mode trunk. Vamos a cambiar la VLAN nativa para VLAN 10. Switch port trunk native VLAN va a ser la VLAN 10. Native VLAN 10. Esta va a ser la VLAN nativa. Si donde está usted, tal vez no logra ver. Pues le invitaría a que pase al área VIP, por favor. Y si usted está usando Packet 13 para tratar de seguir la actividad, pues yo lo invitaría para que no lo haga. De todos modos, el video va a quedar grabado. Y si en algún momento usted tiene alguna duda con algún comando, lo volvemos a hacer y le solucionamos su pregunta. No se preocupe. Bueno, ya tenemos en el primer switch las interfaces troncales. Vamos con el segundo switch. Si no, vamos a aprovechar para ir configurando BTP. Vamos a crear un dominio de BTP. BTP Domain, le vamos a poner Cisco en mayúsculas, el BTP Password.
va a ser Cisco 123. Y el modo del switch que está aquí arriba, que va a ser el switch según los laboratorios, el DLS1, le vamos a poner el BTP modo server. Va a ser el server, y en este server vamos a crear las tres VLANs. Vamos a crear una cuarta VLAN de voz. Entonces vamos a crear la VLAN 10, que es la administrativa, la VLAN 20, 30 y 40. VLAN 10. La VLAN de administración. Vamos a crear la VLAN 20. Va a ser la de ventas. VLAN 30. El name va a ser contabilidad. Y por último, la VLAN 40 va a ser VLAN 40 va a ser la VLAN de voz. Ahí está la VLAN de voz. Dese cuenta que aquí aparece un mensaje donde dice que al parecer hay problema con la VLAN administrativa, la native VLAN, pero porque en los otros switches no lo he configurado, o sea que es normal. Y ya estamos, show VLAN. Este ya tiene la VLAN 10, 20, 30 y 40. Show BTP status. El show BTP status me dice que tengo 9 VLANs y tengo la versión 2. El número de revisión es 8. El número de revisión cambia conforme cada cambio que usted haga con respecto a las VLANs o en las strong locales. 50. VLAN 50. Show BTP status. Dese cuenta que, vamos a ver, el número de revisión dejó de ser 8 y ahora es un número de revisión 9. Y así es como usted puede administrar el número de revisión también. Bueno, ya estamos. Ah, recuerde que vamos a hacer InterVLAN Routing. El InterVLAN Routing lo vamos a hacer en el switch DLS1. Para eso vamos a asignar una switch virtual interface en la VLAN 10, 20, 30. Solo que la VLAN 40 la va a administrar el router que está en la esquina superior izquierda. Quiere decir que vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer InterVLAN Routing siempre con switches capa 3. Y vamos a hacer InterVLAN Routing con un router externo a la vez. Vamos a hacer algo aquí, algo híbrido. Para eso entonces configuramos interfase VLAN 10. Dirección IP va a ser la 10.0.0.1. Esa es mi primera switch virtual interface. Vamos con la VLAN 20. VLAN 20. Dirección IP. 20.0.0.1. Muy bien. Vamos con la VLAN 30. Dirección IP. 30.0.0.1. Muy bien. Dirección IP de la VLAN 30. Ya está. Show IP Interface Brief. Al final me deben de aparecer mi switch virtual interface. Y efectivamente me aparece la VLAN 10, 20, 30, cada una con su respectiva IP. La VLAN 1, que era la administrativa, está down, pero no me importa, no me interesa, porque no voy a tener equipos en la VLAN 1. La VLAN 10 es de administración, VLAN 20, VLAN 30, y la VLAN de voz, que es la VLAN 40. Ahora procedo con la configuración de los troncales y BTP. Vamos con el switch DLS2. El nombre es DLS2. Interface range, desde la fase 301 a la 8. Switch port. Trunk native VLAN, nombre. Encapsulation.1Q. Switch port. Trunk native VLAN 10. Y por último, switch port mode trunk. Muy bien. Ahora el BTP. BTP domain Cisco. BTP password Cisco 123. BTP Mode Client. Show VLAN. Vamos a esperar un momento a que converja BTP. Ahí está.
tenemos el DLS2 Shop BTP Status, modo cliente, dominio de Cisco. Muy bien. Voy con los siguientes switches. El, según los laboratorios, sería el ALS1, ALS2 y ALS3. Solo quiero ver si configuré la Native VLAN 10 en los troncales. Trunk, Native VLAN, VLAN 10, VLAN 10. Muy bien. Aquí está bien. Voy a configurar los ALS. ALS1, ALS2 y ALS3. Hostname ALS1. Interface Range, desde la fase TN01 a la 8. Switchport Mode Trunk. Switchport Trunk Native VLAN. VLAN 10. Ahora vamos a configurar BTP. BTP Domain Cisco. BTP Password Cisco 123. Seguimos con la configuración. No sé dónde me he quedado aquí. BTP. Ya puse el dominio, el password y me falta el modo. BTP Mode Client. Muy bien. Show VLAN. Ya están las 5 las VLANs. Administración, ventas, contabilidad, voz sobre IP y VLAN 50. Muy bien. Estamos casi listos. Sí, dígame. Sí, me parece muy buena idea, Mario, muchas gracias. Lo vamos a hacer así. Tiene toda la razón. Porque si no, por el número de revisión puede que sea más alto y borre las VLANs en el resto. Tiene toda la razón. Gracias, Mario, muy amable. Enable, configuración global. Este va a ser el ALS2 en la interfase. Interface Range, desde la fase Ethernet, 01 a la 8, Switch Port, Trunk, Native VLAN 10, Switch Port, Mode Trunk, perfecto. Algo que estoy asumiendo es que son 8 puertos, si se dan cuenta son 8, 2, 4, 6, 8, sí, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, sí, deberían de ser de la 1 a las 8. Estamos bien. El modo BTP. BTP Mode Client, siendo la recomendación de Mario. BTP Domain Cisco. BTP Password Cisco 123. Perfecto. Copilan. Por ahí va a converger. Vamos con el siguiente switch. El ALS3. 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 Los troncales, switchport, nombre, interface range, fase Ethernet de la 01 a la 8, switchport, trunk native VLAN 10, switchport mode trunk, BTP mode client, BTP domain Cisco, BTP password Cisco 123. Show VLAN. Ya están las VLANs. Perfecto. Ya está funcionando todos los troncales. Vamos a ver en los switches donde no había convergencia. Show VLAN. Show VLAN, ya está. Ya tenemos todas las VLANs en el switch en medio. ALS1, Show VLAN. Tenemos todas las VLANs. Switch arriba a la derecha. Show VLAN. Ya estamos. Todos los switches conocen todas las VLANs. Ahora vamos a configurar el DHCP en el switch que está haciendo Inter VLAN Routing. Vamos a crear un DHCP para cada una de las Switch Virtual Interface. Un DHCP para la VLAN 10, 20, 30
y el de la 40 no, porque el de la VLAN 40, que es la VLAN de voz, esa va a ser administrada por el router que va a ser la planta telefónica. Hagamos eso. El DHCP, IP DHCP, pool, VLAN 10 le vamos a poner, VLAN 10. La VLAN 10 va a tener direccionamiento IP, nombre, network 10.001, nombre, 10.000, máscara diagonal 8, default router, 10.001. El segundo pool, para la VLAN 20, network 20, máscara diagonal 8, default router 20. La VLAN 30. La VLAN 30, el default router va a ser el 30.001. Perfecto. Showroom. Tengo mis pools para la VLAN 10, para la VLAN 20, para la VLAN 30. Antes de probar las direcciones IP, necesito configurar la VLAN 40. La VLAN 40 va a ser la VLAN de voz. Para eso, necesito levantar el puerto 9 del switch que apunta hacia el router. Está. Clica al switch. Vamos a configurar el puerto 9. Puerto 9 va a ser troncal. Va a ser en el 09. Switch port. Trunk encapsulation .1Q. Switch port trunk native VLAN 10. Si no le pongo eso, no va a funcionar. Switch port modo trunk. Ahora sí. Tenemos el troncal en la VLAN 9. Perdón, en el puerto 9. No shutdown para levantarlo. Y nos vamos al router. Vamos al router. En el router tenemos que configurar el troncal en ese puerto que es el 00. Vamos al router. Vamos a poner nombre Cisco Unified Call Manager Express. Le vamos a poner interfase fase 3.0.0. No shutdown. Ya que levantó, configuramos la primera subinterfase que va a ser la 40. Ah, perdón. La 10 en la nativa necesita ser creada. Encapsulación .1Q, VLAN 10 nativa. Y ahora sí, la VLAN 40 que es la que nos interesa. La subinterfase 40. La encapsulación para la VLAN 40 y la dirección IP 40.0.0.1, máscara diagonal 8, el DHCP para la VLAN 40, IP DHCP pool VLAN 40. Quiere decir que la administración de la VLAN 40 la estamos haciendo en el router y la administración para el resto de las VLANs la estamos haciendo en el switch capa 3. Estamos como partiendo ahí el escenario de InterVLAN Routing. Debería de funcionar. La red es la 40.0.0.0, máscara diagonal 8, default router. Default router va a ser la 40.0.0.1. Y como es la VLAN de voz, ¿se recuerdan de esto? Option 150, IP 40.0.0.1. En la lectura que han hecho en el curso de telefonía IP, ¿qué es la opción 50? No. ¿Qué es la opción 50? 150, perdón. No. Nada que ver. No. ¿Qué es la opción? Es para pedir el firmware. Ahí le está diciendo usted, acuérdese que el teléfono va a levantar, va a pedir dirección IP. Cuando pida dirección IP al DHCP, el DHCP le va a dar toda la información IP al teléfono. Dentro de la información IP que le da al teléfono es esta opción 150. Esta opción 150 le sirve al teléfono para saber dónde está el servidor TFTP. El router donde está la planta telefónica debe de tener un servidor TFTP. Igual para Asterisk, igual para otras plantas. El servidor TFTP le sirve al teléfono para poder pedir el firmware
y así levantar el teléfono. El teléfono de por sí no tiene ni sistema operativo, no tiene nada. El teléfono tiene que pedirle ese firmware a la planta telefónica. La planta telefónica se lo da y el teléfono ya levanta, ya funciona y ya debería de funcionar, pues. Así que la opción 150 sirve para decir al teléfono dónde está ubicado el servidor TFTP. El servidor TFTP no necesariamente debe ser el mismo donde está la planta telefónica, no necesariamente. Puede ser otro servidor aparte. Por ejemplo, usted puede tener un servidor acá, un genérico. Y en ese genérico, por aquí aparecen los servicios. Aquí aparece un FTP, no, TFTP. Y mire acá, aparecen los sistemas operativos. Y sería bueno que usted pusiera por ahí el firmware de los teléfonos, en este caso sería el 7960. Si quiere actualizar el sistema operativo de los routers, el sistema operativo debe estar ubicado en ese servidor TFTP. Sí, señor. Sí, Marcos. Sí, eso es cuando... No. Eso es cuando usted tiene el firmware en otro equipo. El Call Manager Express... Como es Express, debe de estar en un router. No hay otra opción. Claro, no hay necesidad de eso porque usted puede tener dentro del mismo router su servidor TFTP, claro. Pero por eso, no necesariamente, por eso le dije al principio, no necesariamente. O sea, no forzosamente tiene que tener usted el firmware dentro del router. Porque ¿cuál es el problema? Si usted le da show flash, va a ver que la memoria flash que tiene el router es muy limitada. Solo tiene, en este caso, 64 megas. Imagínese que usted tiene un sistema operativo que ocupa 55, digamos. Le quedarán casi 10 megas. Pero, ¿qué pasa si necesita meter firmwares que ocupen más de 10 megas? Mejor lo pone su servidor TFTP en un Windows 2003, un 2008, un Linux o algo aparte. O sea, para eso sirve esa opción. Para que el teléfono sepa dónde está su TFTP. Claro, Marcos. Sí. Vamos a darle un showroom para ver qué nos falta. Tenemos el pool. Tenemos la dirección IP. Bueno. Si quisieran probar el troncal, podemos activar una subinterfase en la VLAN 30 y que obtenga su dirección IP vía DHCP. ¿Les parece que hagamos eso? Como el switch capa 3 administra la VLAN 10, 20 y 30, podemos activar la VLAN 10, 20 y 30 en este router y que obtenga la IP por DHCP. Y así probaríamos el funcionamiento de este troncal. Probémoslo. Dese cuenta que ya tengo la VLAN 10. No le he asignado dirección IP, pero le voy a asignar la IP vía DHCP. Entremos a la subinterfase 10. Dentro de la subinterfase, que obtenga el direccionamiento por DHCP, IP address DHCP, enter. Miremos. Show IP interface brief. Dese cuenta que la fase Ethernet ya adquirió su dirección IP vía el DHCP. O sea, así funciona el troncal. Si hacemos la VLAN 20, hagamos la VLAN 20, interfase, fase Ethernet 0.20, encapsulación, DOT1Q20, dirección IP de DHCP, que obtenga la IP por DHCP, ya obtuvo la IP. Hagamos la tercera subinterfase, que es para la VLAN 30. Encapsulación DOT1Q. Para la VLAN 30. Dirección IP, vía DHCP, Show IP Interface Brief, ya lo obtuvo. Y está funcionando, pues, diría yo, bastante rápido. O sea, el troncal funciona. Ojo, estoy usando la fase Ethernet 040 como interfase principal para la VLAN 40. Ahora, mire del lado del switch capa 3, el Show IP Interface Brief. Dese cuenta que tengo la primera VLAN 10, la 20 y la 30. Pero en la 40 no asigné IP. ¿Le parece que le asigne la IP vía DHCP? Y como es dentro del switch, el switch va a pedir la IP
al router, que es el DHCP de la VLAN 40. Entonces, mutuamente están compartiendo la carga del DHCP. Interfase, VLAN 40, IP address, DHCP. Miremos si lo obtiene. Show IP, interface brief. Hay cosas que hacemos en Packet Tracer y de veras que no las he probado antes. Por ejemplo, esta. La VLAN 40, que es la Switch Virtual Interface del router, ya obtuvo la IP por DHCP. O sea, el DHCP del router está funcionando. Y el DHCP del switch también está funcionando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien no entendió ese paso con respecto al DHCP? ¿Estamos claros? El switch ofrece IP de la 10, 20 y 30 y el router ofrece IP de la VLAN 40. Solo que el router... Ahora, la pregunta es, ¿por qué hice eso? Para que miren que usted puede hacer lo que quiera. Pues el DHCP no necesariamente si lo hace en un switch, solo en el switch, o si lo hace en el router, solo en el router. Usted puede balancear la carga. Incluso podríamos haber puesto el DHCP para la VLAN 10, 20 en un equipo y para la 30 y 40 en otro equipo. Podría funcionar. Y otra cosa, ¿no? Como no siempre les tengo que hablar bien de Cisco, porque tampoco, ¿no es cierto? Cuando usted coloca un DHCP en un equipo Cisco, en mi experiencia, de verdad que es muy lento. ¿Qué le puedo decir yo? Si es un router, el router en ruta. El router, pues, tiene que proveer el mejor performance para el mantenimiento de su tabla de enrutamiento. Pero los demás servicios son secundarios. He instalado, incluso, le he instalado un Windows con DHCP y funciona mejor que en el router. Imagínense, para que el Windows funcione mejor en el DHCP, es porque realmente es malo el DHCP en el router, que sí es. Pero funciona, pues. Funciona. Y lo he puesto en un Linux y funciona mucho mejor que en un Windows y sin duda mucho mejor que en el router. Le recomiendo no usar DHCP en el router o en el switch, porque el rendimiento que tiene el equipo es mucho más bajo con respecto a otro servidor. Ahora, también he puesto equipos con DHCP en switches capa 3 y en routers. Funciona mejor en un switch capa 3 que en un router. O sea, si va a montar, porque de plano no hay otra, un DHCP en un equipo Cisco, póngalo en un switch capa 3. Tiene mejor rendimiento que en el router. Bueno, ya está listo. Ya está listo esto. Ahora lo que me faltaría es asignar los puertos de acceso. Ahora, para los puertos de acceso, Los puertos de acceso van a estar aquí arriba a la derecha. La primera PC va a pertenecer a la VLAN 10. Esta que arriba está en el puerto 11. Puerto 11 va a pertenecer a la VLAN 10. Enable, modo configuración global. Interfase, 11. Switchport, modo access. Switchport, access. VLAN 10. Miremos. Sería bueno ponerle un spanning tree por fast para que levante el puerto. Spanning tree por fast. Ya levantó el puerto. Probemos el DHCP para la VLAN 10. Ya funcionó. El puerto 10 pertenece a la VLAN 20. Switchport mode access. Switchport access VLAN 20. Y spanning tree por fast. Spanning tree por fast. En el material de texto, así como hablan del porfas, hablan de... hablan del backbone fast y hablan del... O sea, hablan porfas, backbone fast y el... ¿Cuál es el otro fast que hablan? ¿Se recuerdan? Me acuerdo. Pero el backbone fast, a diferencia del porfas, sirve... Porque hay veces que usted necesita que los enlaces troncales se recuperen más rápido de lo normal. Y si usted le asigna un spanning tree por fast a los puertos troncales, usted puede ocasionar loops de capa 2.
Entonces, no active por fast en los puertos que son troncales, pero sí puede activar backbone fast. Tampoco crea usted que va a ser mucho más rápido. El backbone fast le va a servir para que los troncales se recuperen en 20 segundos menos. No en 20 segundos, sino en 20 segundos menos de lo que se va a tardar normalmente. Para eso es el backbone fast. El otro fast, cuando me recuerde, les digo. O si alguien se llega a recordar, me avisa, por favor. Es que el otro va de la mano con per VLAN Spanning Tree. VLAN 30. VLAN 30, esta PC va a estar en la VLAN 30, es el puerto 9. Buena pregunta. ¿Solo me deja asignar el puerto 9? Porque si no se me va a ir la Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 30. Muy bien. Usted preguntaba modificar los timers. Ay, ok. Yo le recomiendo que no modifique los timers, Mario. Porque si modifica los timers en un equipo, lo tiene que modificar en todos. Si no, Spanning Tree no le va a converger. Funciona muy parecido a OCPF. Si usted modifica el Hello Interval y el Dead Interval en OCPF, no va a converger OCPF. Pasa lo mismo con Spanning Tree. Ahora, si usted lo modifica, lo tiene que modificar en todos. El problema es que hay veces que en la red switchada, no todos los switches son de la misma marca. Y hay switches que se puede hacer eso y switches que no se puede hacer eso. Y si usted tiene ese escenario, no modifique los timers. ¿Qué tiene que hacer? Implementar un backbone fast, por ejemplo. Por ahí puede ser. Ahora, si usted quiere que la cosa se tarde lo menos posible, es que tiene tres opciones. Bueno, tiene cuatro. No, disculpe, tiene únicamente dos. En enlaces troncales, o aplica backbone fast o el otro fast que no me recuerdo, o aplica ingeniería de tráfico. Ingeniería de tráfico con MPLS. Si aplica ingeniería de tráfico, usted puede hacer que los enlaces se recuperen en menos de 20 milisegundos. Eso para forzar a que si tiene llamadas telefónicas, las llamadas no se caigan. Entonces, esas son técnicas que se recomiendan, Mario. Y lo bueno es que no necesariamente todo el equipo debe ser marca Cisco, sino que ya usted puede utilizar otras marcas. Me faltaría probar el DHCP aquí para la VLAN 30. Muy bien, hasta ahora nos está funcionando todo. Vamos a grabar esto. Igual se lo vamos a subir al GES, pero grabo porque no sé que se nos trabe esto. Mire lo que le estamos, todo lo que le estamos metiendo ya. ¿Cómo le ponemos? Switch. Muy bien, ya tenemos ahí la solución. Ahora, la VLAN que no hemos probado es la VLAN de voz. La VLAN de voz la vamos a probar en estos dos equipos. No, disculpen. La vamos a probar en el... Ah, bueno, perdón, disculpen. En el puerto 10, pero en la VLAN 40. Antes de eso, me falta levantar la planta telefónica. Levantemos la planta telefónica en el Packet Tracer. Configuración global, Telephone Service, Enter. No existe el modo Setup, sino interrogación. Vamos a decirle que autoasigne. Esto puede asignar de la 1 a la 144. Vamos a decirle que asigne de la 1 a la 10. Vamos a tener un máximo de 5 teléfonos, de la 1 a la 10. Autoreg. iPhone y que autoasigne los teléfonos, que vamos a decirle que la IP de la planta telefónica, la dirección IP, source address de la planta telefónica va a ser 40001, que es la IP de este router. El puerto, Skinny Protocol, va a correr sobre el puerto default, que es el 2000. Le voy a decir que asigne los teléfonos, los directory numbers. Va a ser un máximo de 10. Y el número máximo de teléfonos físicos va a ser de 10 también. Dese cuenta que el 2811 solo puede administrar 42 extensiones locales. Si usted quiere más, tiene que agregar más teléfonos. Me digo, más routers. ¿Qué nos falta? Ah, el create.
archivos de configuración. ¿Qué más nos falta acá? Ya estamos. Ya estamos con la planta telefónica. Vamos a leer ROM, de show ROM. Y aquí tenemos la configuración Max Siphons, la IP de la planta telefónica y va a autoasignar del 1 al 10. Muy bien. A continuación, vamos a proceder a configurar los iPhones DN, Directory Numbers. iPhone 1. iPhone DN 1. El número va a ser 555-0001, como habíamos dicho el otro día. Y vamos a crear el 2. El 2 con el número 2. Y vamos a crear el iPhone 2. Ya tenemos dos teléfonos. El 1, el 2. El 1 y el 2. Ahora vamos a Directory Number. Usted, el Call Manager Express tiene una página web en la cual usted puede inspeccionar todo el directorio. Y en el directorio usted puede ver todas las extensiones y ver qué extensión está asignada a qué nombre. Obviamente el Packet Tracer ya no tiene esa opción, pero por lo menos asignar números de teléfonos que es suficiente, lo puede hacer. Ahora vamos a asignar el puerto 10 y el puerto 10 de los switches ALS 1 y 3. Puerto 10 a la VLAN 40, para ver si nos funciona la VLAN 40. Interfase, fase TN0 10, switch port mode access, switch port access, VLAN 10. Ya tengo me faltó el span entry por fast. Vamos con este teléfono, nombre, con el puerto 10, puerto 10. Port mode access. Access VLAN 10. No, hombre, VLAN 40. ¿No? Le puse VLAN 40 a esta, ¿no? O 10. No, VLAN 10, ¿no? Ahora sí. El spanning trip por fast. Spanning trip por fast. En este también. Spanning trip por fast. Vamos a asignar el HCP acá. En el otro teléfono también. Y asignó las IPs. Muy bien, funciona el de HCP. Ahora vamos a registrar el teléfono, el Cisco IP Communicator. Dese cuenta que ambos teléfonos, por lo menos del lado izquierdo ya está. El teléfono 555-0001. Del lado derecho todavía falta. Ya está. Para probarlos. The phone is ringing. Contesto. Muy bien. Ya hay una llamada entre esos dos teléfonos. Quiere decir que la planta telefónica funciona. De la 1 a la 2, 555-0002. Dial. The phone is ringing. Contesto. Listo. Funciona. Quiere decir que el servicio de telefonía. Otra cosa. Bueno. No, ese software es licenciado. Ese usted lo tiene que comprar. Lo compra y es por PC. Lo compra por PC. ¿Y cuánto cuesta la licencia? Los datos de precios no lo sé, pero lo podemos. Lo que no sabemos, Google no lo dice, Mario. Podemos entrar a la página de. ¿Cuál me sugiere, Mario? ¿Le parece google.com/products? O Frugal. Aquí le ponemos Cisco IP Communicator.
Más o menos eso, ¿ah? No, aquí son varios, no va a creer. Pero como $80 promedio. 114, 90. Ahí. Este es el headset. Sí, como 80, $100 por PC. Bueno. Algo que quería ver, pero no sé si el paquete 13 lo soporte. Para ver las llamadas activas. 555-0002. Llamo. Contesto. Vale. Miremos en la planta telefónica. Show iPhone. Al darle Show iPhone, me aparecen los teléfonos que están registrados. La MAC address, si es registrado. El Skinny Protocol, qué protocolo está usando. La dirección IP del teléfono. El tipo, que es Cisco IP Communicator. Dice que tiene una llamada activa. Cabalmente porque estoy llamando. Aquí aparece el otro directorio, el otro iPhone, el otro teléfono físico. Así que usted puede ver llamadas con el Show iPhone. Si no, ese es otro comando, pero no lo soporta Packet Tracer para ver llamadas activas. O si no, el historial. El history, bueno. Por lo menos la planta sí está funcionando. Lo que queremos ver ahora, solo que debo de colgar, ¿no? Si no, me va a salir muy caro. Vamos a quitar esto y vamos a crear las Voice VLAN. Vamos a crear las Voice VLAN. Y grabo por cualquier cosa. Vamos a crear las Voice VLAN. Pero para eso necesito teléfonos IPs. Puedo utilizar el ATA. Y aquí vamos a utilizar el IP Phone. Acá. Para cablear el teléfono IP. Voy a cablear del puerto que dice switch al switch y el puerto que dice PC, la PC. Muy bien. Necesito hacer que ese puerto, recuerde que tengo VLAN 10, 20, 30 y 40, ¿no? Vamos a hacer que esa PC pertenezca a la VLAN 10. Puerto 9 a la VLAN 10. Hace fácil tener 09 switch port mode access a nombre switch port access nombre sí access VLAN 10 switch port voice VLAN 40. Quiere decir que el teléfono va a pertenecer a la VLAN 40 y la PC a la VLAN 10. Cuando el teléfono pida IP, se le va a dar una IP de la red 40. Y cuando la PC pida IP, se le va a dar una IP de la VLAN 10. El cable no está funcional. Vamos al teléfono y de pronto hay que encenderlo. Encendido. Ya está levantando. Para mientras, vamos conectando los otros equipos. ATAS. Me da la curiosidad de usar ATAS. Usemos ATAS. ATAS. Esta lata. Miremos qué tiene el ATA. El ATA tiene un puerto Ethernet y una línea. Una línea. Si esa línea es FXS, yo puedo conectar un teléfono normal y convertirlo en teléfono IP conectando acá. Ahí está. Ahora, dese cuenta que el ATA no tiene dos puertos, solo tiene uno. Quiere decir que ese puerto amarillo conecta al switch. Lástima por la PC, ¿va? Pero en lugar de botarla, solo quiero probar las buildings. Y ahora solo conecto el Ethernet al switch. Muy bien. Ahora, este debería estar en la VLAN, de voz. En la VLAN de voz no hay mayor configuración. Primera vez que configuro un ATA en el Packet Tracer. Vamos a ver si nos funciona. La dirección del server.
40001. A ver qué tal. Este puerto va a pertenecer a la VLAN 40. Es el puerto 9. Pase fase de tenecero 9. Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 40. VLAN de voz. Y el teléfono, miremos si funciona. Buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona el teléfono. No estoy seguro, pero vamos a ver. En la planta telefónica, show IP y HCP bindings. Para ver quién se registró en la planta telefónica, tenemos 5 IPs, no, 4, la 2, 3, 4 y 5, que han pedido dirección IP. Quiere decir que el ATA ya tiene dirección IP. Pues parece que no, todavía no. Todavía no tiene dirección IP. Vamos a ver el estado de la PS3 que está pegada al teléfono IP. Clic en DHCP. Debe obtener una IP de la red 10. Efectivamente, ya obtuvo una IP de la red 10. Vamos a ver el teléfono IP. El teléfono IP, pues todavía no ha levantado. Eso lo que puede ser es que tal vez no funcione tan bien la planta telefónica en el paquete tracer. Si queremos forzar el registro de este teléfono, dese cuenta que al poner el mouse encima debería tener IP y no tiene dirección IP por alguna extraña razón. Ahora sí, ya obtuvo dirección IP. O sea, como que todavía esa parte está así más o menos, ¿no? Podemos forzar el registro, a ver si nos funciona, poniendo la dirección MAC del teléfono en el iPhone. Vamos a configurar el IFO. Recuerde que como yo le puse el autoassign, en el autoassign debería de tener, pues, la asignación de los demás teléfonos. Ahora algo importante. Dese cuenta que yo tengo dos directory numbers. ¿Y cuántos teléfonos tengo ahorita? Tengo, bueno, sin contar el ATA, porque el ATA no nos ha funcionado. Sin contar el ATA. ¿Cuántos teléfonos tengo ahí? Funcionando. Bueno, instalados. ¿Cuántos mira? Tres. Los dos Cisco IP Communicator más el teléfono que está acá. Y dese cuenta que en el router, ¿cuántos iPhones tengo? Tengo solo dos. Me falta el tercer iPhone para este teléfono. Posiblemente por eso no se ha registrado. Voy a crear el tercer directory number. iPhone. Directory number 3. Ya levantó la interfaz de voz. Quiere decir que ahora ya es direccionable el teléfono. El número va a ser 5550003. Ahí está. Sí. No, la PC no. La PC está en la de datos. Ah, no, porque por eso, dese cuenta que la IP Communicator la puse sin teléfono IP. En cambio, esta no tiene IP Communicator. ¿De acuerdo? Sí, usted tiene toda la razón. Si corro en esta computadora, la IP Communicator no va a funcionar porque la PC está en la VLAN, una VLAN distinta de la VLAN de telefonía. Bueno, miremos si el teléfono se registró. Podemos darle un show iPhone. El iPhone me dice que tengo varios ahí. Ah, mire, ya tengo registrado el 7960. Eso es bueno, ¿ah? ¿Eh? Mira acá. Tiene la extensión 5550003. Solo faltaba el iPhone Directory Number. Ya que está funcional, miremos si podemos llamar a este Cisco IP Communicator. Miremos, pues. Para llamar en el teléfono físico sería 5550002. Clica al auricular. Ya están llamando. Contesto. Perfecto, ya tengo la llamada. Cuelgo. Cuelgo. Ya colgué. Cuelgo acá. Ahora para llamar al regreso sería 5550003. Llamo.
Ah, disculpe, disculpe. Sería cinco, cancel, cancela, aquí está. 555-000-0003. Dial. ¿Están llamando? Contesto. Conectado. Para colgar, cuelgo acá y se colgó. Así está funcionando la Voice VLAN. Para eso, recuerde que con el switchboard Voice VLAN es que hago eso. Aquí está, ¿eh? Switchport Voice VLAN para la VLAN de voz y Switchport Access para la VLAN de datos. Me faltaría otro teléfono por acá, ¿eh? Como habíamos previsto. Un teléfono IP, iPhone por acá. Aunque la cosa ya nos funcionó. Creo que es suficiente en la parte de teléfonos. Ahora voy a jugar con el Spanning Tree. Vamos a jugar con el Spanning Tree. Mire, pues. En los switches. Show Spanning Tree. Y le vamos a poner Summary. Dese cuenta que este switch, el que es el root bridge, no, para mí es el root bridge. Ese switch tiene tres puertos bloqueados, pero tres puertos específicos para cada una de las VLAN. O sea que todas las VLANs están utilizando un solo contexto del Spanning Tree. Pero usted puede darse cuenta que hay puertos que están sin utilizarse. Gerencialmente, eso es una pérdida. O sea, si usted como gerente compra algo para no usarlo, eso es pérdida. Pero de forma, ¿qué? Tecnológica, si quiere verlo así, el que los puertos no se usen, eso en alguna medida es bueno, porque están en un estado, en un rol de stand-by, esperando a que el puerto activo falle. Si es así, usted puede dejar esto de forma automática funcionando y va a funcionar bien. Ahora, usted puede balancear la carga de tal manera que unos enlaces troncales funcionen para una VLAN y otros enlaces troncales sirvan para otra VLAN. Y puede aprovechar eso con Spanning Tree. Entonces, digamos que aquí está. Recuerde que aquí tengo equipos que están en el switch ALS1, equipos que están en la VLAN 40 y equipos que están en la VLAN 10 sobre ese equipo. Pero yo le voy a decir a ese switch, Spanning Tree, Mode, per VLAN Spanning Tree, Enter. Que trabaje per VLAN Spanning Tree. A continuación, Spanning Tree, VLAN. En este caso voy a usar la VLAN 30 y le voy a decir que va a ser el root primary. Para la VLAN 30 va a ser el ALS1. Entonces, en el esquema de direccionamiento del Spanning Tree, el tráfico que va hacia la VLAN 30 siempre tiene que pasar por el root bridge. Pero también le puedo decir al switch ALS3 que el tráfico que vaya para la VLAN 10, que lo direccione siempre a ese switch. Spanning Tree, Mode, per VLAN Spanning Tree, Spanning Tree, Spanning Tree, VLAN 10, root primary. De igual manera, yo le puedo decir al switch de en medio, Spanning Tree, per VLAN Spanning Tree, uy, Spanning Tree, Mode, per VLAN Spanning Tree, Spanning Tree, para la VLAN 10, que sea el root secondary, y que para la VLAN 30 también, para que funcione en un rol pasivo para esas VLANs. Y si usted le da un show Spanning Tree,
Somari, va a ver por ahí que la cosa cambió un poco. Miremos cómo está el switch de arriba, que no hicimos nada. Show, spanning trip, Somari, la cosa sigue igual. Con ese cambio, vamos a... Antes voy a grabar y vamos a ver cómo es que funciona aquí la cosa. Voy a mandar datos de una VLAN a otra VLAN. En el modo simulación. Con esos cambios, con el nivel que usted debería de manejar hoy, debe de prever la ruta que van a tomar los paquetes cuando yo pase datos. Entre la ¿qué? PC que está acá y la PC que está acá. Miremos qué es lo que pasa. Voy a poner un poco de velocidad a esto. Para. Recuerde que si es un ping, el primer ping falla. ¿No? Vamos a volver a hacer lo mismo. Limpiamos y le damos Auto Capture Play. De nuevo. Mire, los switches están funcionando como broadcast porque los switches todavía no saben dónde quedan los equipos. Hasta ahorita, los switches sí saben dónde quedan los equipos. Pero dése cuenta que las actividades que van para la VLAN 10 siempre se concentran en el switch que está en la esquina inferior izquierda. Exactamente, porque ese es el root. Ahora, en el primer momento, en el momento de convergencia, los switches están degradados, funcionan como un hub, ya se dio cuenta. Pero vamos a probar de nuevo. En este momento los switches deberían de tener todas las direcciones de capa 2 del tráfico que hicimos en este momento. Miremos nuevamente. Ahora sí. Ya no están generando broadcast. Ah, pasaron por acá siempre porque ese es el root bridge de la VLAN 10. ¿Se dio cuenta? Muy bien, ahora y los switches funcionaron de otra manera. Sí, señor. El primer pin falla por el protocolo ARP. En el módulo 1 SSMA, cuando usted se portaba bien todavía, ¿va? Y saludaba cuando entraba a clase con Alberto Marroquín. ¿Usted recibió con Alberto Marroquín? ¿Con Víctor? Ah, ya. Cuando saludaba a Víctor, de buena manera todavía. Sí, se daban la mano para saludarse. En el módulo 1 de SSNA le comentaron acerca del modelo OSI. En el modelo OSI se recuerda que en capa 2 debe de existir la posibilidad de construir el frame de forma completa antes de poder transmitir. Si usted no tiene los datos completos para armar el frame de capa 2, es imposible que se pueda transmitir datos. ¿Pero qué necesita para armar el frame de capa 2? Necesita la dirección MAC origen y la MAC destino. En el primer momento, cuando yo pasé información de la PC1 a la PC3, la PC1 no tenía la dirección MAC de PC3, no la tenía. ¿Pero cómo es que mandó información? Entonces lo que dijo PC1 es, no tengo la MAC address. Entonces lo que hizo fue pedirle por default, por estándar, eso es lo que pasa. La PC1 le pide al default gateway que le ofrezca o que le dé una ayuda para armar el frame de capa 2 y que le dé la dirección MAC destino de la PC3. Por default eso es lo que pasa con el default gateway. Ese es el primer mensaje que mandó, el mensaje hacia el default gateway. El default gateway, posiblemente como nunca había pasado datos a la PC3, él no tenía la dirección de capa 2. Y como no la tenía, entonces él lo que hace es pedirla. Y lo que hace es pedir la información a la máquina destino. La máquina destino responde la dirección MAC hacia el router, que en este momento es un proxy ARP, es un servidor de direcciones de capa 2. El router le retorna a la PC1 la dirección MAC que él necesita. Y por eso es que el segundo pin en adelante ya funciona. Porque cuando en el segundo pin se manda el paquete, él ya tiene la dirección de capa 2 de la PC número 3. Por eso es que el primer pin falla. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer la misma historia, pero con la PC que está aquí abajo. Esta PC
diría yo que está en Avilán 30, ¿no? No, Avilán 40, disculpe. Esta, sí. Sí, ¿cómo no? Ah, claro. Sí. Sí se queda guardada la dirección MAC en el router. Porque dése cuenta, en el showroom, queda guardado en el archivo de configuración. Por supuesto, si usted no le da write, no queda grabado. Pero si le da write, una vez cuando la topología de voz ya ha tenido convergencia, en ese momento debería usted darle write. Porque ya están todas las direcciones MAC. Y les... De hecho, cuando usted instala un sistema de telefonía IP, usted tiene dos opciones. Recolectar las direcciones MAC y grabarlas a pie en iOS. O si no, que todos levanten sus teléfonos, se autoasignen las extensiones. Ya cuando asignan las extensiones, el Call Manager Express graba. Y esas van a ser las mismas extensiones que van a tener los teléfonos siempre. Si usted no grabara, pues posiblemente los teléfonos van a variar el número de extensión. ¿Te parece? Ah, claro, solo le cambia la MAC. Cadres. Si usted cambia el teléfono, solo cambia la MAC. Sí, y le va a funcionar. Bueno, sí, quería probar el tráfico hacia la VLAN 30, pero como todavía no tengo en este switch VLAN 30, voy a configurar el puerto. El puerto, ese es el puerto 9. Puerto 9 en la VLAN 30. Interface Fast Ethernet 09, Switch Port Mode Access, Switch Port Access, VLAN 30. Ahora sí, Spanning Tree, porfa. Pido la dirección IP. Muy bien. Ahora sí. Simulación. Sí, sí funciona. Voy a mandar un paquete de la PC que está acá a la que está acá. Una observación, la PC que está acá, está en la VLAN 20 y esta está en la VLAN 30. Vamos. Ahí sí concentra las actividades en el switch del lado izquierdo porque ese es el root bridge para la VLAN 30. Dese cuenta que el primer ping falla, pidiendo la dirección de capa 2. De nuevo forzo. La entrega del paquete. Ahora sí. Pero debe de pasar por el root bridge. Muy bien. Sí funciona. Así que usted puede manipular las interfaces o los switches de tal manera que los enlaces o los puertos que están deshabilitados puedan estar habilitados y que puedan compartir la carga. El problema aquí es que puede fácilmente ocasionar usted un loop de capa 2, pero con el hecho de que siempre va a haber solo un primary, no hay problema. ¿De acuerdo? Esa hasta ahí es la demo que le tenía preparada para hoy. Así que gracias a Dios nos funcionó todo. ¿Alguna pregunta antes de terminar la grabación? Así le queda a usted toda la información completa. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la grabación.